Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy, muy bien, que estés teniendo un día espectacular. Gracias por pasar este momentito de tu día conmigo, por darle clic a este video. Aprecio demasiado tu visita, porque tú me lo das todo con cada like, con cada vez que alguien se suscribe. Me ayudas demasiado a que siga haciendo esto, que es lo que me gusta, que mis sueños sigan haciéndose realidad. Yo de vuelta te doy estos videos que los preparo con todo el amor del mundo y también procuro mandarte solamente mis mejores vibras, solo las mejores, y te las voy a mandar en esta bolsita que voy a enviar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Como lo pudiste ver en el título del video, vamos a hacer crochet después de muchísimo tiempo. Es para principiantes. Aclaro, hablaremos un poquito más a detalle de esto, pero un poquito después. Y pues nada, espero que lo disfrutes muchísimo. Son flores que no sabes cuánto me fascinó el hacer este proyecto. Me volví adicta ya. O sea, yo regresé al crochet, me dijo, ven a mí. Y pues estoy emocionada. Pues estoy pensando en hacer futuros proyectos. Entonces, si tienes alguna idea o quieres que hagamos algo en este canal de la manera más sencilla posible y principiante, podemos ir por este camino juntas. Envíame tus ideas por mensajes de Instagram y pues de paso me puedes ir a seguir por allá. No solamente subo fotos, también hago reels y otro tipo de contenido que seguramente te podrá gustar. Y ya, ahora sí, yo creo que sería todo. Te dejo con el video y dale mucho amor, porque yo lo hice con mucho amor. ¿Qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? Want to see something spectacular? Bien, voy a estar ocupando estambre 100% acrílico. Este ya lo estuve ocupando, es menos de los 100 gramos que viene por paquete. Todo el estambre que vas a ver el día de hoy lo puedes conseguir en Tricot Manía. Te dejo aquí su Instagram para que vayas a checarlo. Hacen envíos y pues si eres de la Ciudad de México puedes ir a checar su tienda. Hace un tiempo trabajamos con ellos desde la última vez que hicimos crochet y hasta el momento se mantienen con un montón de materiales en tendencia para hacer un sinfín de proyectos, así que velos a checar. La verdad es que está todo muy padre. De gancho voy a ocupar el del 3, pero si te soy sincera también he ocupado el de 2.5 y el de 3.5, entonces pues con que sea más o menos el tamaño. Esos también son de Tricot Manía y vamos a empezar ahora sí el tutorial. Te voy a ser 100% sincera, el modo en el que yo tejo es un poco intuitivo, entonces espero que visualmente me acompañes porque sé que hay puntos y medios puntos y dobles, pero la verdad yo no soy mucho de hablar sobre la jerga del tejido a crochet, así que no te me vayas a enojar si tú eres una persona experta. Ya me pasó en los videos anteriores que me estuvieron reclamando. Como lo viste en el título del video, esto va muy dirigido a las personas que son principiantes y esto lo hacemos con mucho amor y respeto al arte del crochet. Ya diciendo esto, vamos a iniciar. Ok, primero tenemos este estambre. Lo voy a hacer lento, pero si lo necesitas te puedes regresar. Tomo estos dos dedos y voy a empezar a dar dos vueltas, aparte de esta que está suelta, y esta punta la voy a atorar aquí tantito entre mis dedos, quedándonos con algo así. Ahora voy a tomar el ganchito y voy a meterlo entre estas dos vueltas y voy a tomar este estambre con el gancho y lo voy a jalar por debajo de las vueltas, así. Y vemos que nos quedó un punto, podría decirse. Y vamos a cerrarlo tomando otra vez del estambre con el gancho. Y aquí ya tenemos el punto. Aquí ya podemos sacar los deditos y nos quedamos con estas vueltas. Y así, metiendo el gancho y tomando estambre, haciendo el punto y pasándolo por estos dos, vamos a hacer 6, incluido el primero. Con este llevaríamos 2, va conmigo, 3, 4, 5, acuérdate pasar por los 2, y por último 6, y metemos por los 2,
Se pueden ver aquí los 6 puntos. Ahora vamos a tomar de esta la colita y vamos a tirar para empezar a cerrar. Ahora vemos que se está moviendo un pedacito de estambre. Ese lo vamos a tomar antes de que se cierre demasiado. Y lo vamos a tirar de aquí arriba para que se cierre el segundo. Así. Y lo cerramos lo más posible ahora sí. Quedándonos algo así. Ahora tomamos el gancho de esta manera. Con la mano derecha. Dejamos atrás la colita. Si quieres la puedes cortar de una vez. Yo no la voy a cortar muy al ras hasta que ya haya avanzado un poco más. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Te acuerdas que te dije que son 6 puntos los que tenemos aquí? Pues este será el único momento que en cada uno de los puntos vamos a meter uno extra. Esto quiere decir que en cada uno van 2. Ubicamos dónde está el primer punto. Yo me puedo fijar que está justo aquí. Tomo el estambre con el gancho. Paso por el punto y vemos que tenemos aquí este doble. Y tomamos el estambre y lo pasamos por aquí. Como te digo, van a ser dobles, entonces por el mismo espacio que entramos hace un rato, volvemos, tomamos estambre, jalamos y cerramos este punto. Y así lo vamos a hacer por todo alrededor con dobles puntos. Introducimos, jalamos el estambre. Otra vez por ese mismo punto. Y así. Si es que te sirve, puedes ir contando. Y aquí ya llevaríamos 5 y 6. Haciendo una operación matemática sencilla. Si es que teníamos 6 puntos de base, terminaremos con 12. Entonces vamos al siguiente. Este sería el séptimo. 8 en el mismo punto. 9 en el siguiente. 10, 11 y 12. Aquí ya tenemos 12 puntos. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a seguir con estos 12 por varias vueltas. Y te voy a ser sincera, normalmente yo he visto que la gente lo hace por vueltas de inicio a final. Así. Y levanta un punto. A levantar me refiero a hacer esto. Hacer uno extra y aquí ya empieza a tejer para que se vea como que el siguiente nivel. Pero en mi caso, como te digo, te voy a ser muy sincera, yo tejo en forma de espiral. Me voy yendo en cada punto y voy tejiendo, tejiendo y tejiendo los mismos puntos. Lo bueno de esto es de que no estamos contando constantemente, entonces nos podemos distraer viendo una serie, escuchando música y cantando a la vez, platicando, porque no contamos realmente, simplemente vemos que va creciendo el tejido. Pero obviamente, si tú prefieres tener el control e ir contando los puntos, lo puedes hacer. Vas contando 12 y hasta que tú veas que llegaste al final, lo elevas un punto como te acabo de enseñar. Pero bueno, ya que llegamos aquí, ¿qué te parece si seguimos dando vueltas? Lo voy a hacer en cámara rápida, pero si tú necesitas de repente regresarte un poquito, puedes ponerle pausa y seguir a las instrucciones anteriores. Pero como te platico, en realidad ya en este punto no hay mucho cambio. No sumamos ni restamos para nada, entonces aquí ya hay mucha libertad. Ya que tenemos este como tazoncito, llegará el momento de hacer el siguiente movimiento. Ahora, antes de seguir, te menciono que esto de no ir aumentando los puntos hace que se vaya cerrando la figura y eso es lo que queremos en este tipo de flor. Si llegarás a necesitar hacer esta forma como si fuera una canastita, aumentaríamos más puntos de repente. En vez de 12 serían a lo mejor 18, a lo mejor no el doble, pero sí. Pero te quería explicar la razón por la cual se forma de esta manera. No te preocupes si te queda muy abierto. A lo mejor no es que estés fallando en el número de puntos, también puede ser en la forma en la que tejes. Mi mamá me ha dicho que yo tejo de manera muy apretadita, tenso muchísimo las manos. Mi
mamá lo hace al contrario, como que más flojito, y de hecho le quedan las flores a ella más grandes que a mí. Entonces esa puede ser la razón por la cual, si tu tejido se ve diferente al mío, a lo mejor será por eso. Pero puedes ir ensayando con una flor, y si lo ves necesario, hasta podría restar puntos para que tenga esta forma un poquito más cerrada. Y de hecho, si lo notas, podríamos hacer alguna fruta como fresa o frambuesa con este tipo de tejido. Ahora sí que nos quedamos hasta aquí. Este punto te puedo decir, yo hice una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Pero más o menos tuve la medida visualmente que quede igual. Y bueno, el siguiente paso. En lugar de tejer hacia esta dirección, vamos a rotar el gancho y vamos a empezar hacia esta dirección. Tomo el estambre y lo paso por acá atrás. Y ahora me voy a acercar un poco. Voy a meter el gancho entre los puntos de aquí. Fíjate dónde está. Meto en este y saco aquí. Te doy un poco la vista desde arriba para que veas en dónde estoy introduciendo el gancho. Tomo el estambre, jalo y vuelvo a meter aquí en este punto. Te explico de nuevo. Aquí juntito meto el gancho en este punto, paso por debajo y saco por acá. Tomo el estambre, jalo y otra vez introduzco para cerrar estos puntos. Y así vamos por todo alrededor. Esto es para cerrar todavía un poco más la flor. Y lo vamos haciendo así hasta que ahora sí, este sí no es intuición, se nota enseguida en el momento en el que empezamos. Ahora vamos a hacer los pétalos. Nos quedamos entonces aquí, ¿no? Pues ahora, en lugar de hacer esto de introducir el gancho y sacarlo enseguida, lo vamos a meter aquí. Tomamos estambre, cerramos estos dos y hacemos un punto solo. Hacia arriba, sí, sorry. Metemos el gancho por segunda ocasión. Y como tip te puedo decir que puedes jalar un poquito más de cantidad de estambre, porque este será el que quede en medio y necesitamos que quede este punto más alto. Entonces, ahora sí cerramos y un punto extra. Metemos, sacamos, cerramos y cerramos con el punto extra. Como puedes ver, se hizo esta forma de arco, que es el pétalo. Y ahora ves que sigue este punto, pues no lo vamos a saltar y vamos hacia este otro. Repetimos procedimientos, metemos el gancho, así. Sacamos con el estambre. Metemos punto solo. Metemos una segunda vez. Jalamos el estambre. Cerramos, punto solo, una tercera vez, cerramos y punto solo. Ahí está, otra curvita. Y aquí puedes ver que terminamos. Voy a jalar un poquito más de aquí de la base para que esto corra como un nudo. Y voy a meter el mismo gancho por aquí adentro. Corto el estambre y voy a jalar aquí hacia adentro para después ya cortar. Ahora, para el resto de las flores, voy a estar ocupando de este alambre que yo compro por bolsa porque es para manualidad. Solamente que le voy a quitar este papelillo. Y en realidad en ninguna parte dice de qué calibre es ni nada, pero con que sea lo suficientemente fuerte para sostenerse, pero también vendible para que lo hagas con las manos, está bien. Te digo, como este es de Fantasías Miguel, es para manualidades. Viene en tiritas, pero también te puede resultar uno de una ferretería. También voy a ocupar Floratel en color verde claro. Hay verde claro y oscuro. Este lo compré en tienda parisina. Y también
voy a estar ocupando de este estambre de color amarillo. Me encanta la textura. Es en color narciso. Y como te lo dije hace un rato, también lo puedes encontrar en Tricot Manía. Y ahora sí voy a tomar un pedacito de alambre y la voy a doblar de esta manera. Ahora voy a tomar el estambre y voy a amarrarlo de esta forma, dejando un pedacito. Y voy a colocar el dedo aquí justamente en la punta y voy a ir girando el estambre 6 veces. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a cortar el exceso, amarrar las puntas para que no se deshaga esto. Aquí es en donde ya puedo sacar mi dedo y nos encontramos con esto. Ahora voy con una flor y voy a introducir la otra punta en donde vemos que se hizo el orificio naturalmente. Y ahora esta punta la voy a meter a un lado, no justamente por el mismo lugar, más bien que esté junto. Así, tiramos. Y ahora de este lado tenemos esto así y voy a empezar a enroscar esta punta. Y esto lo vamos a hacer con todas las flores. Y así tenemos estas 5 y de la manera que las vamos a acomodar es en escalerita. Primero va a ir una hasta arriba, enseguida de aquí va otra y así va otra. Y otra, no sé si así alcanzas a tener la visión de cómo se verá, pero esto mientras que vamos rodeando el alambre con flor tal. También por supuesto puedes ir haciéndolo con estambre en color verde y con silicón caliente, pero mi decisión es hacerlo con flor tal. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Ahora de todos los alambritos que se encuentran por aquí atrás, vamos a elegir uno. Yo voy a utilizar el penúltimo y lo voy a doblar hacia arriba para que esta después sea una hoja. Y vamos a seguir enrollando todo esto. Ya con todo bien cubierto. De hecho aquí puedes ver que se ve como diferentes porque sobraba algo así, lo doblé y seguí enredando. Y este alambre de aquí lo vamos a convertir en una hoja con el mismo floratel. Muy importante es de que el material está hecho con un tipo como de aceitito que con el calor de las manos se pega en diferentes superficies o en el mismo. Y para crear hojas, yo te recomiendo que utilices un poquito, solamente un poquito de agua para que se suelte un poquito este aceitito que te digo. Solamente que esto va a ayudar después de tiempo. Haz de cuenta que si mojas el material, tienes que estar masajeándolo por un tiempo hasta que veas que se está secando y ahora sí se pegue muy muy juntito el material en el alambre y parezca más como una hoja. Y después de un tiempo de estar masajeando la hojita, que hagamos estos movimientos como pellizcando, hace que parezcan venas de una hoja, entonces se ve más natural. Eso me gusta mucho. Y también no solamente puse una cinta contra la otra, también hice este movimiento de para abrir un poquito y que quedara en medio y estuviera un poquito más ancho el espacio. Pero pues ya casi acabamos. Ahora voy a la punta y la voy a recortar en pico para que se note más como una hoja. Y ahora voy a tomar las tijeras y voy a recortar esta parte como un pico. Nada más ya ajustamos. Es como tenemos nuestro racimito de flores y ya terminamos. Empezaremos con estambre en color lila, también es de 100% acrílico, normalito. Y también vamos a ocupar un popote. Vamos a pasar la punta del estambre directamente por el popote
Y después vamos a tomar las dos puntas con firmeza, porque si después soltamos una, puede ser que se nos eche a perder todo. Podemos enredarlo en nuestro dedito. Y después, con atención en el siguiente movimiento, voy a utilizar mi otra mano, la derecha, de esta manera. Y voy a ir introduciendo el popote de esta manera para que se hagan nudos. Te estoy mostrando varias veces cómo es que lo hago. Y es importante, te digo, hacerlo con firmeza e ir apretando los nudos muy bien. Y pues también ir acomodando todos para que vayan bien alineados. Esto lo vamos a hacer 90 veces. Esto es lo que contamos para que sea todo el largo de este popote que tengo aquí. Este es un popote reusable, así que también por eso no se dobla y lo hago con mucha fuerza para que no se deshaga después. Bueno, así hasta el final. Tengo todo esto aquí y llegó el momento de sacar el estambre del popote y de una vez lo amarraré para que no se deshaga. Cortamos el exceso y lo sacamos con mucho cuidado, intentando de que quede la forma que acabamos de tejer. Sí, lo vamos a hacer varias veces. Yo hice 12 lavandas y pues vamos ahora a forrar un alambrito con floratel. Ya que lo tenemos listo, vamos a simplemente pegar el tejido con silicón caliente. Y la forma correcta es desde la punta hacia abajo, dando vueltas. Que la parte de los nudos quede hacia arriba para que se vea de esta manera simpática la forma. Y pues eso, vamos acomodando y dando vueltas mientras que vamos pegando todo el contorno. Con el exceso vamos a amarrarlo en el mismo alambrito. Lo cortamos y listo, terminaríamos. Esto sería todo, es muy sencillo, pero muchas lavandas se ve precioso. Y por último, ahora sí, voy a usar distintos materiales para formar el ramo. Tengo esta tela, pero como es color lila, creo que no quedará bien directamente. Entonces voy a usar esta telita que venía con unos zapatos. Y también este pedacito de papel ecológico. Y sobre esto pues voy a hacer todo. Y también ahorita no sé, depende como vaya viendo, puede ser que lo decore con estos sellos que son de Stationery Pal. O también tengo aquí un par de Rosy Posy para que le agregue stickers. No sé, ahorita vemos. Como lo dije en un principio, me ayudarías muchísimo si le das like, si comentas muchísimo. Comenta emojis de flores, todas las que quieras. Aprendí cómo hacer los tulipanes, pero no quise saturar demasiado este video con tanta información. Entonces, si te gustaría ver otras flores u otra cosa, la que quieras, me puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. O también me puedes, como te digo, mandar un mensaje por Instagram con tu foto, si es que quieres. Y sí, creo que sería todo de mi parte y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse, y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes, tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Ya estoy siendo más constante, ya es raro el domingo que no subo video y a veces subo dos videos por semana. Entonces, estate al pendiente y ya, te quiero muchísimo. Te mando muchos besos y muchas buenas vibras, como siempre. Bye.